Con viaje a Chile, el presidente Petro espera salvar la sede de los Juegos Panamericanos. El mandatario se reuniría con los directivos de Paran Sport. El representante de la República, Gustavo Petro, aseguró que durante un viaje que realizará a Chile en los próximos días, espera reunirse con los directivos de Paran Sport para recuperar los Juegos Panamericanos 2027 que se realizarían en Barranquilla. El anuncio del presidente se conoció al concluir una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, donde se analizó el plan para rescatar la sede de los Juegos Panamericanos. Yo mismo voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártica, y aprovechando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del Comité Ejecutivo de Panam Sport, el señor Neven Ilk Álvarez, aseguró Petro. Según el presidente, los 8 millones de dólares exigidos por Panam Sport para la concesión de derechos de los Juegos Panamericanos en el país están listos y en cualquier momento podrían ser girados, si la organización acepta que Colombia continúe siendo sede de las justas deportivas. Además, señaló que Colombia tiene el tiempo perfecto para ajustar todos los detalles para asumir la organización del evento deportivo. El comité organizador encargado de todos los procesos de aquí hasta el año 2027 realiza su primera reunión el 26 de enero y esperamos iniciar el cronograma con el señor Neven Álvarez para la realización de los Juegos, agregó. En medio de la polémica que se ha generado esta semana por la pérdida de la sede, el presidente negó la supuesta falta de voluntad de su gobierno para realizar los Juegos. Sin embargo, reconoció que desconocían algunos procedimientos que se habían adelantado en gobiernos pasados. Según dijo, miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año han resultado en esta mala noticia. Confirmamos que por nuestra parte hasta 2026 tendremos el compromiso y apoyaremos financieramente, destacó. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, fueron algunos de los funcionarios que participaron en el encuentro. La ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, el canciller Álvaro Neiva y la directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, también estuvieron en la reunión.